Docentes especialistas de moda en Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Querétaro han logrado la confección de 30 batas quirúrgicas reutilizables para proteger al personal médico que participa en el protocolo de investigación de la prueba alternativa para la detección del virus SARS-CoV-2. Tal acción pudo concretarse debido a una donación de la empresa Carolina Performance. El tejido se distingue por ser repelente del agua y del aceite y por tener un acabado antimicrobiano. Las batas confeccionadas en la máxima casa de estudios de la entidad son reutilizables de forma que se pueden introducir en el autoclave, un aparato que por medio de temperaturas elevadas y de un cierre hermético permite la esterilización de instrumentos de laboratorio y quirúrgicos. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.